Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Space Marines de Warhammer 40.000, chicos. Vamos a darle caña de nuevo a Space Marines porque echaba de menos el reventar las cabezas de los orcos. Por tanto, chicos, vamos a dejarlo. Vamos a continuar donde lo dejamos en el último episodio. Empezábamos el capítulo 3. Y ahí empiezan los tiros. Venga, vamos para allá, mira. ¡Vámonos! He vuelto, tíos. Es que me encanta. Yo creo que soy el tío que disfruta más reventando pieles verdes. ¡Bumba! ¡Ay, Dios! ¡La mierda, hombre! No hay nada como ser un ultramarine. ¡Ay! Un Valkyria. Es que... No recuerdo cómo iba la cosa. Creo que teníamos que ir a por el Inquisidor, ¿no? Oye, no, ya lo cogimos, el Inquisidor. Adiós, capitán. Tengo que volver a la base. Esas malditas naves orcas han acabado con demasiados hombres y cañoneras. Nos costará bastante defender el puesto. Gracias. Ahí está, ahí está. ¡Oh, munición, munición! Venga, de todo. Vale, tenemos la espada de sierra. ¿Dónde está? El dispositivo está a salvo, moderador. ¡Ay, mierda, me he equivocado! Hostia. Ahí, vale. Ya está. ¿Te encuentras bien? Ostras, no sé si coger el hacha. El hacha es bastante más rápida. Vamos a coger el hacha. ¡Oh! Pasa que ahora me he gastado la T. Mierda. Novatada, tío. Ya no me he acordado por dónde, cómo se hacía. Vale, no sé. Creo que hemos de ir, si no recuerdo mal, al laboratorio del Inquisidor. Y como no, esto estará lleno de... ¿Qué armas tengo? La pistola de plasma. Ojo, porque ha debido caer una... una sonda de estas. ¡Wow! ¡Oh, ya empiezan los tiros! ¡Cabeza a la mierda! Debe ser una... una mierda de esas de transporte orco. Y... ¡No! Casi. Vale, cuidado, tenemos que cambiar el arma. Vale. Ven aquí, orco. ¡Papa! Hostia, el inquisidor también le mete ahí con la pistolilla. Vamos a seguir. No tengo ni puta idea por dónde debe ser. Nada. Vámonos, vámonos. ¡Ay! Eso le ha dolido. ¡Ay, popa! Vale, ojo. ¡Ah, la mierda! El hacha de energía esta es brutal. Aparte va súper rápida. ¡Oh! ¡Pedruzco! ¡Pedruzco, pedruzco! ¡Hostia! No, no, que ha caído en el puente, mierda. ¿Ahora ya podremos pasar o no? No, por aquí no podemos pasar, mierda. Eso es lo que temía que cayera. Bueno, de hecho ha caído aquí, por eso estaban aquí. Vale, vale. Vamos a ver. Vamos a pillar munición. ¡Hostia, tío! ¡Qué ganas tenía! ¡Qué ganas tenía, chicos! Si os gusta este juego, apoyadlo con vuestro like, porque... lo iremos subiendo más a menudo. Si veo que vuelve a tirar tanto como antes, lo tendremos bastante a menudo.
Venga, vamos a seguir. Vamos a coger munición, granadas a tope, vale. Vale, acaba de caer detrás. Me fijo que saldrán por aquí. No sé si por aquí se podrá ir. Vienen más. Despachadlos rápido. ¡Deprisa! ¡Hace falta más para matar a un oso! Joder, sí que va bien armado este. Blindado, que diga. Cuidado, cuidado, que arriba, arriba ahí. Hace falta más para matar a un oso. ¡Buah! Reventada de cabeza. Vamos a ver que no hay ninguno más por aquí. Me encantan los medios. Cuando caminan. Cuando caminan, tío, se... el pum pum. Berserkers. Venga, a volar. Hostia, hostia, que no estaba muerto, tío. Se estaba, estaba levantando el hijo de puta. Tía, estos van blindadetes, ¿eh? Si no les das en todo el careto. Tu puta madre. Ahí. Cuidados porque estos lanzadores de cohetes nos hacen bastante daño, ¿eh? Un noble, la puta madre. He perdido un poco de toque, me está costando un poco las oleadas. Hace tiempo que no lo pillo, chicos. Esto poco a poco ya iremos viendo que la cosa va mejorando. Vamos a pillar munición. Vale, vendrán por el puente, vendrán por arriba. Ahí. Vale. Creo que el escondite de Drogon está aquí. Por aquí cerca creo que está. Me acuerdo que en el multiplayer aquí esto era un nivel de resistencia de oleadas. Necesitaría hacer alguna ejecución para poder subirme un poco la vida. Más que nada porque estoy a la mitad. Venga, 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 venga. Marine Power. A ver. ¿Podemos evitar a estos orcos? Sí, quizá. Mi investigación produce residuos mínimos, así que los aliviaderos deberían ser practicables. Te seguimos. Vale, te seguimos, pero te debemos de seguir nosotros. Vale, parece ser que no podemos esquivar a los orcos. Esto está más que probado. Quizás aquí haya arma nueva. No. Pero aquí tenemos... ¡Oh! Cuidado, cuidado. Si nos dan el cañonazo grande... Mierda, 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 de verdad, viene un noble. Ya viene el noble. No, este no, este no, este. ¡Opa! Vale, genial. Vale. Vale, ahora con esto perdió el francotirador. Vale.
Bueno, pero esta arma es brutal. Para reventarte estos jefes más duros, bien vale la pena. Vale, a ver. Lo que es importante es ir... Ejecución, ejecución. Ay, no lo he podido coger. Vamos, 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 vamos a seguir. ¡Ay! ¡Hostias, tío! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Que me follen, que me follen! Mierda, no lo he podido coger. Ostras, estos no los puedo. No son como los básicos, dijéramos. Hostias. Los dijéramos que van con el hacha. De un tiro los aturdes, pero. Vale, vale, vienen berserkers, cuidado. ¡Soy un dios dorado! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Esta me va a apoyar. Que son dos, tío, son dos. No, 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 no puedo, no puedo, eh. Venga, 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 venga. ¡Ahí está! ¡Le voy a ver la boca! ¡Ay, este! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Vamos, 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 vamos. ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Venga, venga, esto es un tonto tuyo! ¡Y pum! ¡Venga, venga! Dios mío, qué tensión, déjame respirar, que no puedo. Ay, Dios. Oh. Hostia, podría haber usado el otro cañón, el de las llamaradas, el Firestone este. Que a corta distancia es mucho más efectivo. Más orcos. Es un Gretchen de mierda, hombre. Buf. Me reventó el escudo. ¿Dónde están? Vale. Limpio. Venga, sigamos. Uf, espera. Y pillamos munición por... Uf, no sé si es aquí. Mierda. Es de granadas. Uf, estoy gastando. No sé si es porque. Destruyeron en el ataque inicial. Quizá necesite tu ayuda para activar el azote psíquico. ¿Qué tamaño tiene? El mecanismo de disparo está en mi laboratorio. Pero el pulso de energía recorre unos conductos desde el laboratorio a la aguja orbital. Ah, la aguja orbital. Uf, debe ser esto, ¿no? Necesitaré munición, tío. No sé si es que gasto mucha por mi falta de práctica. O es que el nivel ya es así. Vale, a ver. Creo que el laboratorio es esto de aquí. Vale, aquí. Iremos por esa puerta. Aquí tiene pinta de emboscada en toda regla. Y aquí hay un montón de... Esto es granada. El martillo. Si me dan el martillo. ¡Oh, mierda! Joder. Me acabo de tirar la furia tontamente.
Vale, yo creo que voy a ahorrar munición. ¿Ha dicho? ¿Noble pasando? Sí, sí, hay un noble ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. El martillo va muy bien porque ataca en área. Pero... Hostia, mira qué bien. Cuidado porque estos de los escudos son más, más duros. Voy a aprovechar la furia esta, tío, porque estos tíos son... Joder, que hay unos cuantos, ¿eh? ¡Dios! ¡Madre mía! Mierda, mierda, como no hago una ejecución me follan ya, ¿eh? ¡Madre mía! Es que no veo, es que no veo. Que aún hay dos, tío. ¿Pero cuántos nobles hay? Joder. Madre mía, ven aquí. Ven aquí, Pablo. Ahí está. Madre de Dios. Si no llego a pillar el martillo aquí, me follan, pero... No, 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 no. Martillo, martillo, martillo. Yo creo que el martillo es la clave aquí. Vale, entramos dentro... Dentro del... Del laboratorio de Drogan, del inquisidor, que aquí tiene como un arma, o estaba preparando un arma que los orcos no pueden hacerse con ella, vaya. Con ciertas modificaciones, también es una torreta ideal. El pulso de energía no debería dañar la aguja. No suenas muy confiado. Improvisación y experimentación van de la mano. Yo creo que teniendo el martillo me puedo reventar bien a los nobles, a los mini jefes. Y el fusil francotirador, el bolter francotirador me irá mejor. Bueno, vamos a ver. Vale, empiezan a bajar por aquí. Vale, cuidado. Porque oigo... Eso es. ¡Joder! Uy, cuidado.
Vale. Ahí. Porque puedo pillar la pistola, el bolter mientras tengo la, el martillo. Vale, vamos a hacer un par de minutos más. Y dejaríamos el gameplay aquí. 30 minutitos, yo creo que es suficiente. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que tener cuidado con los garrapatos, ¿eh? Porque te meten un buen zambombazo y te follan vivo, ¿eh? Como era el caso. Acaba de explotar uno delante de nuestra cara. Hostia, cuesta... Es muy... lento, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Estupendo, tíos. Vamos a pillar munición porque la necesitará. Va muy bien el... no, estas son granadas, pero bueno, las podría coger. El martillo va muy bien para reventar áreas, pero... ¡Ay, ay, 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 ay! Va muy bien para reventar áreas, pero es lentillo. ¡Hostias! Con el martillo no puedo, mierda. La cagué. Me los voy a cargar con el bolter. Claro, es que lo malo de llevar el martillo es que me priva de dos slots de armas. Creo que falta otro. Entonces, claro, quizá la espada... A ver, la espada secreta también va muy bien para reventar áreas. El hacha de energía es bastante rápida. Pero, a ver, el martillo, evidentemente, hace muchísimo más daño. Para reventarte los nobles va de muerte. Pero, claro, tiene sus pros y contras. Vale, es lo que hay. Vale. ¡Ay, Miss Gretchen! He venido aquí. ¿Qué papá os va a dar martillo? Venga, venga, sopa de martillo. ¡Pum! Si sí, deberían de salir volando, pobres bichos. Venga, venga, vale. Vamos a entrar en esta sala de aquí. Dejaremos el gameplay. Porque... media horita, sí. Yo creo que es lo ideal para nuestros gameplays. A ver... Estas tuberías conducen a los subsótanos. Aquí está la entrada. Pues nada, chicos, vamos a dejar el video gameplay aquí. Creo que es un buen sitio a la... para acabar el episodio. A la entrada... Hostia puta, tío. Es que ya da miedo, tío, con este martillo, ¿eh? A la entrada de esta... de estos túneles que nos llevarán más adentro de la instalación del Inquisidor Drogan. Bueno, chicos, sin más, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo lo he disfrutado. Me encanta este juego. Me emociono un montón y me lo paso teta. Bueno, chicos, sin más, me despido de todos vosotros. Like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado. Dejadme algún comentario como siempre y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, chicos, quede bien, chao.